Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Estamos aquí con ustedes este domingo a la 1 de la tarde. Les agradecemos enormemente el apoyo que nos están brindando, tanto al ver el programa como al ayudarnos a compartir. Pues el día de hoy nuevamente nos acompaña Mari. Primero las damas ahora. Nos acompaña Mari. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están ahorita? Yo creo que estamos ya listos, ¿no? Para empezar. Abraham, ¿cómo estás tú allá por tierras regias? Buenas tardes, ¿cómo están chicas? Muy bien, muy a gusto y esperando pues la intervención de Mari. Sí, porque el día de hoy, bueno, vamos a dar una breve recapitulación como para de qué hemos estado hablando en los dos anteriores programas. Pues hoy es el tercero y después de que hablemos brevemente. Ahora sí se llegó el día. Mari nos va a hacer el regalo de compartirnos su experiencia de vida, alguna parte, porque yo creo que si nos contarás todo lo que has vivido, pues no, obvio que no acabamos con el tiempo que tenemos el día de hoy, pero iremos como que construyendo un poco de lo que Mari ha vivido y que de eso, Abraham, en este regalo, podemos ir trabajando diferentes aspectos y bueno, pues empecemos, ¿no? El primero y el segundo programa, pues tiene su origen como, ¿cómo se llama? Es que, si es hablando de salud mental, pues es de lo que hemos venido hablando. En el capítulo anterior decíamos, Abraham, que cuando se presentan qué situaciones es como que el momento de buscar algún tipo de ayuda más especializada, como que qué síntomas o qué espero yo para poder buscar esta ayuda. Así es, hicimos como un recuento de las situaciones que pueden desencadenar que una persona vaya a terapia psicológica, ¿verdad? Hablábamos de los niños cuando ellos no tienen pues una conciencia de enfermedad y por lo pronto los papás son como los que detectan situaciones alarmantes o difíciles, ¿verdad? Hablamos de es cuando las mismas personas no tienen un psicólogo, en su escuela o en su comunidad, cómo pueden apoyarse de pues, las redes de apoyo que hay alrededor de ellas, en los casos de violencia, por ejemplo, se puede empezar con una llamada de auxilio o puede ser una persona de confianza la que pueda hacer el contacto con el psicólogo o antes del psicólogo, una trabajadora social, ¿verdad? Que haga como la gestión para la terapia psicológica. Y pues aquí en Monterrey pues hay muchos centros de salud donde también la gente va y pide la consulta psicológica, ¿verdad? No sé si allá sea parecido o de alguna manera sea distinto ahí la salud, el servicio de salud, ¿verdad? Allá donde están ustedes. ¿Cómo está María acá esto? El acceso. Está un poco más Es restringido. Sí. No es tan accesible. Bueno, fíjate que en esto a mí me interesa mucho porque me quedé pensando en esto y no me lo quiero quedar. ¿Cómo a veces nos negamos nosotros a aceptar que necesitamos ayuda? Pero en realidad hay situaciones que no, a nosotros nos van a sobrepasar y nos van a generar un dolor emocional enorme. Entonces, negamos que esté pasando esto, negamos el aceptar que vamos a ayudar porque tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo, no sé, a lo mejor a que piensen que estoy loco, tengo miedo, como que hay muchas construcciones negativas, ¿no? Alrededor, que bueno, apenas las vamos como que viviendo un poco más flexibles o simplemente, como decíamos, el manejar la palabra psicólogo, digo, no sé, me toca que a veces nos cambian el nombre, como para no decir voy al psicólogo, ¿no? Pues voy con la maestra, voy con la doctora. O sea, o así, o voy con un acompañante y todavía se resisten, como decir, voy con el psicólogo, ¿no? Sí, definitivo. Por ejemplo, la cuestión aquí es que pues hay muchos mitos alrededor de la salud mental, ¿verdad? Uno de ellos es el que el psicólogo atiende solamente a personas que están trastornadas emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ese es un mito muy común. Hay otros mitos, no sé si hayas escuchado algún mito
de algún paciente o alguna persona que hayas escuchado expresar una idea sin conocer realmente lo que es la salud mental. ¿Te Sí, sí, tocó de sí. alguno escuchar algo? Fíjate que sí, o sea, y de hecho, por eso me quedaba yo pensando en todo esto, porque escuchamos esos mitos, pero también nos seguimos resistiendo o nos seguimos negando a esto y va siendo como que el problema o el sufrimiento o el dolor más grande, te digo. Entonces, yo les aclaro un poco, o sea, como comentábamos anteriormente, uno va al psicólogo o uno va a su terapia. Y algo que escuchamos o lo leemos mucho, o sea, todos tenemos problemas. Yo les digo a ellos, a ver, vamos a pararnos en la puerta y vamos a ver a una persona y elijamos o preguntémosle, ¿quién no tiene problemas? Así es. Sí, eso ayuda mucho a quitar la patología, ¿no? O decir, la enfermedad no es una enfermedad. Puede ser una cuestión personal, ¿verdad? Pero Exactamente. ayuda mucho a quitar lo malo de la persona. O sea, Algo transitorio pudiera ser. así es. Puede ser hasta algo social, un desempleo, una enfermedad, la muerte de alguien que ni siquiera es de la persona, pero pues tiene efectos en su estabilidad, ¿verdad? Todo lo que la rodea, ¿sí? Tiene ese poder también. Bueno, pues así brevemente esto es lo que hemos ido hablando. Entonces, el día de hoy, Mari, ¿cómo pudiéramos empezar? Mari, has pasado por una situación pues extraordinaria, o sea, que de verdad a veces pensamos que, ay, yo tengo muchos problemas y después el quitar esta generalidad o esta totalidad de que yo estoy sufriendo lo peor de la vida o ay, pobrecita de mí, y cuando en verdad, o sea, hay personas y vemos esto, o sea, como te decía, a ver, ¿quién no tiene problemas? Pues todos tenemos problemas. Entonces, María ha pasado por una situación que ahorita la iremos conociendo brevemente. Sí, claro que sí. Y es como dice mi compañera, a veces nosotros nos llevamos tanto con nuestro propio dolor que no vemos que hay personas que están sufriendo un poco más que nosotros. Mari, platicábamos. ¿A qué edad tuviste tú este accidente? Bueno, mucha gente lo llama accidente. Yo realmente ahorita con la edad que tengo, conforme fue pasando todo eso, yo le llamo que fue una bendición para mí. Mucha gente tal vez ahorita no me lo comprenda, pero más adelante va a comprender el por qué para mí fue una bendición. Y este accidente, esta bendición me llegó cuando tenía 9 años de edad. Mira, esto, así como tú lo comentas, Mari, ¿y cómo resignifica? Exactamente, Haces sí. una resignificación. O sea, a lo mejor para alguien lo que se, ay, un accidente, lo peor, lo resignifica, cambias y lo ves tú de una manera completamente distinta. O sea, ya lo llamas tú misma lo puedes expresar, ¿no? Como una bendición. Exactamente. Claro. Tenías 9 años, Mari. Sí, tenía 9 años cuando mi accidente pasaron por 3 razones. Una de ellas es por el exceso de velocidad, por andar embriagados mis padres. Y la tercera, por la irresponsabilidad que ellos tomaron en ese momento, porque iban discutiendo, iban peleando. Y mucho tiempo, ya tiempo después, yo me dijeron que iban peleando por mí. Entonces, mucho tiempo yo estuve cargando con esa culpabilidad en mí, que realmente no era mi culpa es. El carro, bueno, mi accidente fue en un auto, fue un 21 de agosto, si no estoy mal, para amanecer un 22 en la madrugada, en una carretera, como les digo y como les comento, iban peleando, perdieron el control del volante y chocaron contra un muro de cemento en México y el carro explotó, bueno. Se volcó primero y después explotó y yo salí con la explosión, no me pudieron sacar a tiempo mis hermanos porque estaba atorada con dos fierros de la parte de atrás del carro. Y salí con la explosión y lo que yo tengo muy muy presente es que yo no sentía dolor, yo no sentía nada, yo nada más miraba puro negro y lamentablemente me tocó escuchar
cómo fallecía mi bisabuela y mi padrastro en el mismo momento, porque mi bisabuela y mi padrastro fallecieron en el mismo momento calcinados. Como yo no escuché a mi mamá, no escuché a mis dos hermanos, yo pensé que estaban bien, pero yo como que ese mismo momento como que mi cabeza se cerró del dolor, porque yo no sentía dolor, no sabía lo que me estaba pasando. Pero lo que sí me queda muy claro es que cuando yo salí con la explosión quedé tirada en una banqueta. Y en esa banqueta, allá en México, acostumbran a hacer círculo adelante, enfrente de esa persona que les pasa algo. Mucha gente nada más para chismear o así. Pero yo lo que tengo muy, muy en mí es que una persona con sus dos hijas estaban ahí. Y una de esas dos hijas le dijeron a la mamá: mamá, mamá, dile que no se duerma. Me tuvieron despierta mientras llegaba la ambulancia llegó y ya de ahí yo perdí razón en mí y ya no supe más hasta después, unos meses después que desperté en Galveston, en el hospital Shiner para niños con quemaduras. Y en ese accidente obtuve quemaduras de 60% en el tercer grado. Y mis zonas más afectadas fueron mis manos, que tuvieron que amputarme los dedos por la falta de higiene o de cuidado en México. Y pues eso es prácticamente lo que me pasó. Mari, ¿por qué recuerdas el hecho de que estas niñas con su mamá te decían eso? No sé, algo en mí me recuerda mucho eso porque yo estaba muy preocupada. Ese día yo estaba, no sabía lo que había pasado en sí, pero yo sabía que algo malo estaba pasando. Y yo estaba muy preocupada por unos tenis rosas. Algo ilógico que yo me preocupara en ese momento por unos tenis rosas que mi mamá me había regalado. Y cuando yo pasó eso, cuando la muchacha le dice a su mamá: mamá, mamá, dile que no se duerma. Y lo único que yo hice fue encargarle esos tenis rosas. Era como, no sé. Es que estás hablando que tenías 9 años. ¿Qué pasa en un niño de 9 años? En una niña de 9 años, Abraham, hay más o menos. No, pues ahí Mari creo que es la que nos puede decir en su ¿Cómo? experiencia, ¿verdad? Sí, o sea, realmente su experiencia fue muy fuerte a una edad muy temprana, y pero también se ve que tenía pues una capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿verdad? Que en ese momento, no sé, Mari, si recuerdas cuánto duró tu proceso de recuperación. Mi proceso de recuperación duró bastante tiempo. Tuve en terapia intensiva, creo que 3 meses, y no estoy tan mal, porque no llevo tan bien las fechas o los meses, porque estuve internada en terapia intensiva. De ahí me pasaron a un piso que es 3, que ya estaba saliendo de recuperación, y ahí tuve que pasar por terapia física para volver a aprender a caminar, para poder agarrar las cosas por mí sola, aprender a comer por mí misma. Duré casi un año ahí en el hospital viviendo. Después de ese año me dejaron ir a regresar a México y fue cuando ya mi vida empezó a cambiar por diferentes etapas o procesos que yo tenía que asimilar. Y que, mira, o sea, ahorita tú dices, me daban una terapia para que yo pudiera volver a aprender, por ejemplo, las tensiones finas, que fuera, o sería como una terapia ocupacional, que es donde manejamos o trabajamos ya tensiones muy finas, muy, muy cosas muy más precisas. Entonces, actualmente tu trabajo, Mari, ocupas mucho las manos. Sí, bueno, Así es. para todo se ocupan las manos, pero no sé si hay la gente que me esté viendo que no tiene sus manos, o no sé si lleguen a que decir: ay, no, es que yo ya no voy a poder, no puedo. No, yo no puedo hacer las cosas así como ustedes la hacen, de una sola o así. Yo tengo que buscar la forma de que a mí se me haga más fácil hacer las cosas. Y ese fue lo que a mí me enseñaron ahí, en ese hospital. Obviamente, no solamente me enseñaron lo básico: agarrar un vaso, una cuchara, aprender a caminar de nuevo. Pero nunca me enseñaron que a peinarme, que a maquillarme,
O sea, son cosas que uno solo se tiene que aprender y adaptar con lo que Dios le ha dejado y aprender a utilizar esas bendiciones así como son, porque realmente son bendiciones, no es porque tú hiciste algo malo o te lo merecías, no, simplemente son lecciones de la vida que tú tienes que aprender a vivir y sobre todo a aceptar que así se va a quedar, que ya no puedes hacer más. Sí, y por ejemplo, en cuestiones del maquillaje, o sea, bueno, como una dama, el maquillaje, el peinado, ¿quién lo hace, Mari? ¿Quién te maquilla? ¿Quién te peina? Yo sola aprendí. Hubo un cierto tiempo que mi tía, que la que ahorita la persona que yo le digo mamá, me peinaba, pero yo tuve que aprender a peinarme porque realmente no me gustaba como mi mamá peinaba, porque me jalaba mucho los cabellos y no me gustaba. Entonces yo sola, de poquito en poquito, empecé aprendiendo a peinarme yo sola, y de maquillaje yo también aprendí sola. Incluso, o sea, me ha tocado ver que anudas las cintas de los tenis, que subes zipper, o sea, que quitas pelusitas de la ropa, que son como, si nosotros hacemos ese movimiento, o sea, tenemos que usar unos músculos muy pequeñitos para poder hacerlo y sin tanta precisión, y ella lo hace, o sea, no es de que, ay, no, yo no lo hago porque yo no puedo, no, o sea, no caes en eso, María. No, porque, bueno, no sé, Dios me dio el pensamiento de que yo no tengo que causarle lástima a nadie. Claro, como persona, yo creo que cada una de las personas en su momento necesitan una ayuda. Pero yo no quiero ser como un cargo para alguien más. Quiero yo poder hacer las cosas. Y como les digo y como les comenté, a veces sí batalla y se me es difícil. Pero no, o sea, no me cierro, no me ciego de que, ay, no, no puedo, no lo voy a hacer. No, trato de hacerlo, así sean 10, 15 veces, hasta que yo pueda. ¿Cómo escuchas esto ahora? Bueno, hay una persona que también aquí en México, él tuvo un problema, pero en su caso él perdió las piernas y también perdió las manos. Él se subió a una azotea, está trabajando y recibió una descarga eléctrica impresionante, ¿no? O sea, de miles de voltios. Entonces, bueno, lo llevaron al hospital, él es de Durango, creo, y él tuvo que empezar un proceso donde usó sus prótesis para sus pies y sus manos, ¿verdad? Entonces, él sacó un libro recientemente también, va a veces a las escuelas, da algunos testimonios, ¿verdad? Y habla un poquito así como la cuestión de Mari, porque él menciona que ese día fue el día donde él volvió a nacer, vamos, él volvió a nacer. Ya no, él fue una nueva persona a raíz de ese accidente, ¿verdad? No lo dice como accidente tampoco, lo dice como mi nacimiento, ¿sí? Cuando yo volví a nacer. Entonces, así como Mari lo refiere también, fue empezar a hacer todo de nuevo, ¿no? Y había algo que él mencionaba, que él bromeaba mucho con los doctores, ¿verdad? Porque pues todos eran muy serios, no le decían nada. No le comentaban cómo iban a hacer sus cirugías y como que a él el humor lo ayudó mucho a poder manejar esta situación, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones de la persona que al momento de una crisis ayudan muchísimo, ¿no? El buen humor, la fe, las creencias. No sé si Mari usó alguna herramienta o algo personal que la hizo sobreponerse o adaptarse a su situación nueva. Bueno, pues voy a recalcar aquí que en ese accidente también perdí a mi madre biológica. Exactamente. Y entonces, cuando yo despierto del coma que me tenían seducido por el dolor que uno no aguantaba, cuando yo desperté, lo primero que me dice mi tía fue decirme, es que tu mamá falleció. Fue cuando ahí me volvieron a sedar porque obviamente me puse mal, pero siempre estuvo ahí mi tía de que tú puedes, échale ganas, mira, porque en ese tiempo mi tía tenía sus dos bebitas, de un año y creo que de dos, estaban muy pequeñas.
Me decía, échale ganas, mira que allá están tus primas esperándote, ahí toda la familia te extraña, ya te quiere ver. Entonces mi tía fue como un impulso para mí de que tú puedes, pero mi tía tampoco nunca me dijo, ay, no, pobrecita, no puedes hacer esto y el otro no. Mi tía siempre fue muy dura conmigo a decirme, tú tienes que buscar la forma de poder hacerlo por ti. Tú puedes hacerlo. Porque en ese entonces yo conocía a mucha gente ahí en el hospital. Y yo era, en ese tiempo yo era la única que iba con su tía. Casi por lo regular iban con su mamá, con su papá, pero no con una tía. Y en ese proceso a mi tía y a mí siempre nos decían, a mi tía le decían, no, es que tú no sufres igual porque tú no eres tu mamá. Y a mí me decían, es que tú no vas a salir adelante. Y mira cómo vas a trabajar, que como, o sea, yo apenas sabía de eso. Y eso fue lo que me impulsó a mí de decir, ok, tú me estás diciendo que no puedo, te voy a demostrar que sí voy a poder. Y obviamente fue con mucho sacrificio de mi parte, con mucho dolor, con todo, pero ahorita gracias a Dios he podido decirles a esas personas que me dijeron que no iba a poder, que sí se puede. Solamente es tener el valor y querer aún hacerlo. Entonces, Muy mi bien. siempre fue mi motivo, mi impulso fue mi tía. Y Dios, claro que Dios, porque en ese proceso de a mi tía le daban una noche para que yo volviera a la vida, como quien dice, porque me morí, me fui 3 veces. A la tercera vez me revivió y mi tía siempre dijo, yo le dije a la Virgen, porque somos muy católicos nosotros, muy creyentes en Dios. Y me dijo mi tía, yo le dije a la Virgen que si era su voluntad dejarte a ti aquí, que te dejara, que no se hiciera mi voluntad. Porque obviamente mi tía como familia mía directamente, ella me quería viva, me quería ahí, a pesar de que me quedara como me quedara. Entonces, pues siempre fue así como de que siempre tuve a la Virgen en mi cuarto, siempre, o sea, siempre mi tía de que tú puedes, o así. Entonces vemos cómo tú tenías como que esa red de apoyo, Abraham, que es muy importante. Así ¿Verdad? es, un tutor en ese momento que era fundamental, ¿verdad? También, pero creo que no, nosotros no podríamos entender realmente todas las cosas que pueden generarse a partir de eso, ¿verdad? Salvo la persona que lo vive, ¿verdad? Y aparte, también como socialmente en ese momento. Las personas que estaban alrededor pues no brindaban el apoyo que debían de brindar, ¿verdad? A lo mejor actualmente hay instituciones donde puedes acudir y hay un grupo de personas que te apoyan, pero en este caso solamente era la tía de Mari, ¿verdad? La que estaba brindando estaba supliendo la función de su mamá, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces Y es muy complicado también. No, no, fíjate, no es fácil. o sea, cómo lo expresas así, Mari, que todos ese tipo de comentarios a ti te impulsó, o sea, en vez de decir que, ay, sí, pobrecita de mí, yo no voy a poder, no, o sea, es como que lo que te da fuerza. Y cabe de recalcar que no, al principio no fue mi vida así como ahorita de que yo veo las cosas positivas, no. Al principio tuve un proceso de que aceptarme, el quererme. Yo no me aceptaba, yo no podía verme en un espejo porque me daba asco. Me daba cosa verme así. Porque siempre fui como muy vanidosa y en ese sentido entonces yo decía, no, pues ¿quién me va a querer así? O así porque en el accidente yo perdí lo que fue mis cejas porque se quemaron con el accidente. Entonces, pues, una niña de 9 años, bueno, yo regresé casi como a los 10, para los 10. Y pero en ese entonces yo usaba un traje de presión y una mascarilla. Yo tenía que salir con eso a la calle o así. Y eran comentarios muy, muy mensos, se podrían decir, de las personas. Y que no sabían por todo lo que había pasado. Entonces, fue un proceso duro donde no, a veces no me aceptaba, donde también traté de suicidarme más tiempo adelante. Pero después, como fui creciendo, conforme fui aprendiendo,
fue algo un poco más fácil, porque hasta ahorita en día también hay malos comentarios y así, pero como, no sé, Dios creo que me bendijo en darme esa, ¿cómo le digo? Sí, esa forma de ver más allá del dolor, de no quedarme ahí estancada, de que me pasó esto, ah, no, ya no voy a hacer nada, no. Las ganas esas de salir, de demostrar, de ayudar a otras personas es lo que siempre ha estado dentro de mí y yo creo que fui bendecida con Dios por eso. ¿Y cómo mencionas ese proceso precisamente, ¿no? Donde te permitiste vivir cada etapa o cada, pues sí, cada etapa de tal, ¿no? Sin adelantarnos, sin querernos brincar, o a lo mejor vivías por ejemplo, esto fue un duelo, sin duda. No sé, a lo mejor estar enojada y luego la negación y luego me volví a regresar y volví a estar enojada, pero el permitirlo vivir, ¿no, Abraham? Así es. Ahora, a mí me gustaría saber si Mari, al tener ese contacto, esa experiencia tan cerca a la muerte, cambió su creencia sobre la vida. O sea, paradójicamente, estando tan cerca de la muerte, lo comentaste varias veces, falleciste médicamente, te reanimaron. ¿Cómo cambió ahora sí que tu visión de la vida? Me enseñó a aprender a valorar la vida, las horas, el momento, a disfrutar de las pequeñas cosas que la vida te da, a aprender que no de todo lo malo que nos pasa a veces, que a veces no es malo, a aprender a sacar lo bueno de cada situación. Y ahorita yo a la familia también aprendí a valorarla, aprendí a valorar a las personas que estaban conmigo, a las que no están, se les agradece. Pero fue más que nada aprender y a valorar la vida, porque vida solamente hay una, y si no la valoras en su tiempo, después te arrepientes bastante, porque yo perdí mucho tiempo en la negatividad, y hasta ahorita, gracias a Dios, es cuando empiezo a aprender más de la vida y a sacar cosas más positivas de las que me pasaron. Porque incluso en esto de valorar, tú platicábamos anteriormente, Mari, el hecho, por ejemplo, de tomar agua. ¿Cómo era eso de tomar agua? A mí, no sé, se me quedó tan grabado eso que tú me comentaste, porque es algo tan básico y tan cotidiano que uno no le da el valor. El tomar agua. Bueno, al principio de mi accidente yo no podía tomar agua porque se me hacían como burbujas de agua en la piel. Entonces yo lo único que podía tomar era jugo o era leche o el Pediasure. Esas tres cosas eran lo único que yo podía tomar. Y es si me daban agua, solamente tenía que ser en una esponjita con dos o tres gotitas de agua. Y yo a veces me moría por tomarme un vaso de agua y no podía. Y a veces sí lo hacía escondidas, pero tomaba muy poquita agua. Pero el valorar esas cosas es cuando tú dices, estoy bendecida porque ahora yo puedo tomar un agua, una botella de agua. O sea, hay que aprender a agradecer todas las cosas que tenemos ahorita, incluso nuestras partes del cuerpo, así estén morenitas, así estén gorditas, así tengan los ojos más grandes, unas manos más grandes. Aprendan a valorar esas pequeñas cosas que la vida le da, porque realmente cuando las llegan a perder es como que un cambio total y tienes que aprender a aceptar que ya las cosas se tienen que quedar así. Y fíjate que pues, la primera vez que compartiste tú conmigo esta experiencia y ahorita que lo retomamos, eso, por ejemplo, cuando tomabas esa agua, la importancia de ese personal de salud que en realidad hacía las cosas por empatía y que estaban ahí presentes, o sea, qué importante es que te rodees o que llegaran, no sé, por ejemplo, te decía, yo estaba esperando que llegara tal enfermero. Porque yo me sentía más a gusto con él, o este tipo de situaciones que también es importante porque ya estando hospitalizada y no era solamente un periodo, porque tú dices, yo vivía ahí. Exactamente, yo vivía, yo comía, yo todo en ese hospital. Y los personal de ese hospital son muy sencillos, se adaptan mucho y tratan de animarte. O sea, no tratan como de que, ay, mamá va a hacer mi trabajo porque sí. No, ellos tratan de que motivarte, te regañan, muchas cosas. Y pues sí, es como Esmeralda lo acaba de comentar. Yo esperaba mucho de ansias el turno de un doctor
que trabajaba ahí. Lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero creo que era como un chinito. Y él era como que siempre yo lo pedía, porque yo ya sabía que él cuando iba, me iba a dar aunque sea dos o tres gotitas de agua. Y era lo que yo en ese momento quería. Y entonces ahí nos damos cuenta que nosotros como profesional de la salud, si podemos hacer esta empatía o podemos hacer este trato más humanizado, no solamente como profesional, sino también como persona, ¿cómo marcas, no? Claro, definitivamente lo que dice Mari tiene mucho que ver con la salud de los cuidadores, ¿no? Porque hay personas que se desgastan y ya no dan ese servicio de calidez y de calidad, sino que ven a la persona como la persona enferma o la ven como un paciente, ¿sí? Entonces es bien importante que los cuidadores hospitalarios sean los que estén también muy educados, ¿verdad? Y no solamente eso, entrenados en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Obviamente no le podían dar a Mari todo lo que deseaba, no le podían dar todo lo que ella quería tomar, pero le daban algo, ¿no? Entonces era dentro de lo posible dar lo que podían dar, ¿verdad? Exactamente. Así es. Igual mencionas, o sea, la importancia de la espiritualidad. O sea, cómo no vaya el aprovechar todos los recursos que tengamos a la mano, o que tenga el paciente a la mano. Sí, definitivamente son cuestiones de que tiene que ver con la creencia de que hay algo más, ¿verdad? Algo más adelante. Digo, hay muchos libros que hablan de eso, pero creo que lo que María ha vivido, pues es más claro para nosotros, ¿no? Porque ella pues lo ha podido plantear de una manera muy clara, ¿verdad? También, ¿verdad? La cuestión de vivir cada día a la vez, ¿verdad? El día que entró al hospital, el día que salió, el día que empezó otra vez a caminar, o sea, todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces, vivía un día a la vez, que era lo importante, ¿verdad? Y ¿Cómo llegas? agradecer ese día también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegas, Mari, a resignificarlo de esta manera? Esto empieza ya después de que traté de suicidarme cuando tenía 15 años. Y traté de suicidarme porque yo tenía una amiga en la prima, no, en la secundaria, tenía una mejor amiga. Pero a mí no, siempre yo venía a operaciones cada 3, cada 6 meses, a Galveston. Y las operaciones que me hacían no eran fáciles, eran duras. A veces tenía que ir yo toda vendada a la escuela porque a mí no me importaba ir hacia la escuela. Porque la escuela siempre ha sido mi pasión. Entonces no me importaba irme con las heridas, con las cosidas o así a la escuela. Pero una ocasión que me operaron de aquí del cuello, creo que de aquí por el ojo, y me pusieron puntadas. Pero ya saben que las puntadas a veces sangran con el calor o con la crema que le pongas. Entonces hubo una ocasión donde me sangró y pues yo no llevaba vendas para cambiarme. Y así andaba y me dijo esa persona, ¿sabes qué? Es que me das asco. O sea, me das, sí, así, así me dijo, me das asco verte así con sangre y así. Y fue cuando yo me sentí muy mal porque ese comentario venía de una disque amiga mía. Y fue cuando yo dije, no, pues es que realmente nunca me van a aceptar, realmente nunca me van a querer, yo estoy bien fea y así, así. Y traté de suicidarme con pastillas. Después de ahí yo empecé mi mamá, bueno, mi tía me mandó con el sacerdote a platicarles eso porque ella había hecho mi primera confirmación, todo. Entonces me uní y más que nada me arrimé más a Dios. Y quise confiar en Él de que Él me iba a enseñar a aprender a aceptarme, a quererme, a analizar y sobre todo a aprender a que ya las cosas ya no podían cambiar. Que yo con mis marcas que ahorita tengo que vivir con ellas todo el resto de mi vida. Y aprender a no, que no me den vergüenza de mostrarlas al mundo entero. Y no es fácil porque mucha gente todavía se cierra a eso de que
Ay, no, yo me voy a tapar toda porque me ven feo. La gente siempre te va a mirar feo, así estés bien, así estés con un accidente, así estés en silla de ruedas o estés gordito, flaquito, siempre la gente va a encontrar un motivo por el cual verte mal o que no les guste a esas personas, pero lo importante aquí es que tú te sientas cómoda, a gusto contigo mismo. Y es que tú dices algo bien cierto. O sea, no me aceptaban, no me iban a querer, pero tú aprendes a aceptarte y a quererte tú. Entonces, como a veces la mejor cura para el dolor emocional va a ser en gran parte el amor propio. O sea, tú te aceptaste y ya de ahí cambia. Cambia todo exactamente. Cuando uno aprende a amarse, a aceptarse y a quererse, cambia mucho el sentido de pensar. Cambia la forma de pensar. Porque mucha gente no acepta, no se quiere y acepta muchas cosas que a lo mejor no están bien. Y al momento de que tú aceptas, dices, ok, yo merezco algo mejor, merezco otras amistades que me den algo positivo. Son varias cosas cuando tú te quieres y es muy importante que tú te aceptes, porque si tú no te aceptas o te amas o te quieres a ti misma, nadie más lo va a hacer por ti. Muy ¿Cómo bien, escuchas? pues ahí Mari da varios puntos importantes. No lo quiero encuadrar en ninguna definición de psicología, porque finalmente es, creo que la aceptación que se va teniendo en base también a la etapa que va viviendo, ¿verdad? Cada etapa es un reto y cada reto que va logrando te va generando más satisfacción. Entonces, vas avanzando, primero era una cosa, luego otra, y pues creo que después de ahí lo demás ya se borran los obstáculos, porque finalmente ya lo ves como eso, ¿no? Como superar un obstáculo tras otro, ¿verdad? Entonces, ya para ti mentalmente, pues no hay un límite, más el que tú te des, ¿verdad? El que tú Sí. digas hasta aquí me quedo o hasta aquí estoy contenta, ¿verdad? Y que incluso, por ejemplo, Mari, platicando, tú comentas que usabas mangas como que hasta acá y usabas camisas de cuello y ahora tú la ves y, o sea, anda como que a la moda, pero quieres ver qué se anda usando y voltea a ver a Mari y no es precisamente manga larga y cuello de tortuga. No, exactamente, como me lo has comentado, hubo un tiempo donde yo me tapaba todo. Yo no podía usar short ni manga corta, de tirantes, no. Yo trataba de taparme lo más que yo podía para que no se me notaran las marcas. Pero llegué a un punto donde mi cabeza se abrió, se le dio, no sé. Llegué a un punto donde dije, ok, la gente me ve rara porque ando vestida, tapada en tiempo de calor. Ok. No va a cambiar la diferencia si yo me cambio como yo quiero, como a mí me guste, no va a cambiar absolutamente nada las miradas que esa gente me den. Entonces fue cuando yo empecé a destaparme de poquito en poquito, que a usar shorts, que a usar blusa de tirantes, que a mostrar más mis marcas y sobre todo a demostrar que no me daban vergüenza, que si me daban un mal comentario, no me importaba. Y cuando vas a algún lado, Mari, que voltean a verte o que hablan de ti, porque eres bien lista y te das cuenta de todo. ¿Qué? Digo, nos reíamos en alguna ocasión porque, o sea, tú les preguntas, ¿no? Sí, a veces, bueno, mis primas siempre estuvieron ahí conmigo en ese proceso también. Y cuando una persona se me queda mirando hasta, incluso ahorita, actualmente, cuando voy por decir algo al mar, con mis primas o así, que ellas ven que una persona se me queda mirando así, porque no son como de que discretamente no, son así como que muy descaradas y que todavía se paran y te reojan de arriba, o sea, sí. Y mi prima me dice, ya viste que te. Digo, sí, déjala. Dice, no, es que a mí me cae gordo que te vean así, tú eres igual que nosotros. Le digo, sí, pero no toda la gente entiende eso, que soy igual que ellas. Y a veces no se me da risa tanto como se quedan viendo, que todavía hay personas que se me quedan mirando y todavía van y me preguntan,
oye, es que te pasó así. Y ya les cuento, porque estoy muy abierta a esa clase de preguntas. Pero hay otras donde sí se burlan y todo, pero a mí no me da coraje, simplemente yo me río y me voy y ya. Y yo creo que eso es una forma de dar una cachetada con guante blanco en vez de tomarle tanta importancia. Y también a lo mejor la gente no espera como que esa respuesta, ¿no? Así de esa manera, tú tan tranquila ya. ¿Te costó, Mari? Me costó bastante aprender a aceptarme y aprender a lidiar con esos comentarios. Porque tengo 24 años y a veces me dicen que señora y así. Pero a mí me da risa, en vez de enojarme me da risa. Ya más adelante que esas personas se quieren involucrar conmigo, me dicen, no, que discúlpame, que mira, yo no pensé esto. Y es como que, pues sí, decirles, no se preocupen, uno entiende que no toda la gente está abierta de mente para ver a otras personas en esas circunstancias o en otras circunstancias. Así es, Abraham. ¿Cómo es esta experiencia de Mari? No, pues muy, muy enriquecedora y creo que es bueno. Fíjate, ahorita que lo vemos, no menciona palabras como de nunca, siempre, jamás. O sea, ese tipo de palabras que son palabras como de barreras, ¿verdad? No las usa, no las utiliza. Entonces, quiere decir que piensa una persona, piensa siempre en positivo, ¿no? En lo que puede hacer. Más se enfoca en el cómo sí y no tanto en el no puedo, ¿verdad? Entonces, y eso cambia mucho cuando una persona no tiene aparentemente ningún tipo de problema, pero en realidad sí tiene barreras, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor también eso lo puedes proyectar y la gente también lo ve, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? No necesariamente es lo físico, sino puede ser alguna característica de una persona que ha sobrepuesto, ha avanzado en su proceso de vida, ¿verdad? Entonces ya eso hace que la persona proyecte cosas distintas, ¿verdad? Se siente distinto, se siente más segura. Eso la gente también atrae de alguna manera, ¿verdad? Solo que la gente muchas veces no está acostumbrada a mencionarlo, ¿verdad? O a entenderlo. Muy acertado, Abraham, porque tienes toda la razón. No sé, llega Mari a algún lugar y la tienes que voltear a ver. O sea, la tienes que voltear a ver, pero porque, a ver qué trae, a ver cómo se peinó hoy, a ver cómo viene maquillada, a ver qué accesorio trae. O sea, no es tanto como que, ay, a ver, vamos a verle sus marcas. O sea, es como que esa seguridad que entra y súper derechita ella y los hombros también bien acomodaditos. O sea, entaconada o sea, así es precisamente lo que tú dices, Abraham. ¿Tú lo sentías así, Mari? Yo ahorita apenas acabo de descubrir eso, o sea, que yo no me daba cuenta de eso, yo, o sea, siempre he confiado en mí y normal, pero es como que otra gente sí lo ve, no, es que tú no agachas la mirada, tú no caminas con la cabeza en bajo, tú siempre muy segura de ti misma. Mucha gente ha llegado a decirme últimamente, el año pasado, de que me admiraban mucho, de que se sentían en paz cuando yo estaba trabajando con ciertas personas. Les daba esa paz, esa tranquilidad, porque dicen que doy esa seguridad, esas ganas de luchar, esas ganas de vivir, que nunca, nunca me ven como que triste o que, ay, no, yo no, no, que siempre me ven así positiva, con una sonrisa y así. Pero yo nunca lo había mirado de esa forma. Yo siempre he mirado que mi vida va normal, como una persona normal. Entonces es como que me alimenta más a mí, me da más valor de seguir y no parar. Y viviendo la etapa como tú lo comentas, Abraham. O sea, va viviendo conforme a su edad. Claro, a lo mejor, obviamente no estamos acostumbrados a que la gente voltee a vernos, pero luego pasa lo que ocurre cuando las personas tienen fobia social, por ejemplo, tartamudeo, se hacen oradores, se hacen actores, o sea, la situación que temen llega a un punto donde la dominan, ¿verdad? Y terminan trabajando o haciendo lo que antes
era peor para ellos, ¿verdad? O era la situación más temida, ¿verdad? Y que Entonces, así incluso ocurre, ¿verdad? pudiera ser, o sea, pudiera ser porque en un momento que tú no querías, como que nadie me vea y que no me escuchen y que no estoy, y ahorita simplemente dónde estás, o sea, regalándonos este testimonio, ¿no? Y espero realmente que le ayuden a muchas personas a quererse, a valorar más lo que tienen. Y sobre todo que no se queden con el que, un ejemplo de que, ay no, me cortaron mis dedos, yo ya no puedo hacer esto. Ah, no, hazlo tú porque yo no puedo. No, no se queden en eso. Busquen ustedes la forma de que se les pueda facilitar más hacer las cosas. Obviamente yo sé que hay casos que realmente sí dependen de alguien más. Pero no te quedes ahí de que, ay, no, ya no voy a hacer nada, ya sea, hasta aquí llegó mi vida, ya, ya nada más voy a esperar, como quien dice, a que llegue la muerte y ya ir. No, no se queden ahí porque pueden lograr hacer muchas cosas realmente. Y Mari, eres una persona completamente independiente, completamente eres una joven de 24 años, digo, te vas al baile, te vas con tus amigas, trabajas, pagas tu coche, pagas tu renta, o sea, no hay algo como que digas, o sea, no, no pudiste hacer algo, güey. No, ahorita realmente no, ahorita realmente yo como hablando acá lo comentó anteriormente, no veo la palabra ni obstáculo ni no veo. No veo así como de que ay, ya no voy a poder, no. Ahorita no hay obstáculo, límite que yo no pueda cruzar. Obviamente cada límite, cada obstáculo que la vida me va poniendo lleva su proceso, lleva su tiempo y sobre todo hay que aprender a lidiarse con el tiempo, porque el tiempo, si tú sigues las cosas a su tiempo, salen mejor, porque no va a salir las cosas mejor si te saltas un paso o así, no. Todo es un proceso. Y qué padre lo como dices Abraham, qué padre lo explica ella, ¿no? Con todo conocimiento, ¿verdad? Así que no son solo palabras, sino que son acciones, ¿verdad? Aparte del conocimiento, ¿verdad? De la experiencia. Exactamente, es algo real, o sea, es algo verdadero. Entonces, ahí es donde podemos aprender mucho, o sea, de una experiencia de vida, de esa sabiduría que le ha dado la vida. Así es. Mari, ¿cómo te sientes al compartir con nosotros esto? Realmente bueno, cuando era pequeña siempre era mi sueño. Cuando pasó el accidente, era mi sueño yo llegar a poder compartir esta mi historia con muchas personas. No la había podido hacer por varios motivos personales, pero ahorita que me brindaron este espacio para yo poderla compartir, realmente me siento que es un sueño hecho realidad para mí poder compartir esto con ustedes. Que poder, aunque sea ayudar de todo lo que yo dije en algo para esas personas que necesitan como que ese empujoncito a seguir, a no quedarse ahí. Y alguna vez comentábamos, Mari, cómo tú empezaste a dejar como que ciertas compañías o como que De tú ya te hiciste amistad. un poquito más selectiva y que vas viendo dónde sí, dónde no. Sí, últimamente he sido así, por eso he sido bien juzgada, porque he dejado amistades, amistades que no me daban nada positivo, sino que me daban cosas negativas. Y yo eso no lo necesito ahorita en mi vida, cosas negativas, no. Yo no necesito que haya amistades que me hundan para abajo. Necesito amistades que me ayuden a ser mejor persona, a salir. Pues yo estoy tan contenta por este regalo que nos haces, Mari. Estoy, como dices tú, yo espero que a una persona le sirva y que gracias a todos los que nos están escribiendo por mensaje, nos da mucho gusto que alguien, digo, ya hemos recibido muy buenos comentarios, ya hemos recibido recomendaciones. Estamos abiertos a que si alguien así como Mari quiere compartir con nosotros algún testimonio, lo pueden hacer por inbox y nosotros ya aquí lo expondríamos si no se atreven. Como dice Mari, ella ha pasado por todo un proceso hasta que llegó a estar aquí. Y dices tú, es un sueño que tú tenías, es un sueño más que ya cumpliste. O sea, Exactamente. solamente es uno más porque tú estás llena de sueños. Tú, María, tienes muchas cosas que quieres hacer en esa cabeza y que yo estoy segura que lo vas a lograr.
Así es, primero Claro. No, y que la van a invitar a lo mejor a otro programa o a Dios. Sí. otras cosas. A lo mejor va a hacer cosas que nunca había hecho. Esto la va a llevar a otra serie de retos, pero como bien dicen, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así es. Y ahorita pues ya empezaste, Mari. Ya empezaste tú y ya se acabó nuestro programa, Abraham. Así es. Muy, muy agradable este programa de hoy, como siempre, y pues agradeciendo nuevamente, me invite nuevamente. Claro, Abraham. Mari, ¿qué le dices a nuestros gente que nos sigue? No, pues muchas gracias por su tiempo, por tomarse ese tiempo de vernos, de escucharnos a nuestros compañeros y a mí. Espero que nos sigan viendo en los siguientes programas. Y yo creo que estoy segura que van a aprender mucho de este programa que nos incluimos nosotros tres, tanto Abraham, tanto Esmeralda. Yo creo que vamos a aprender mucho de cada uno de nosotros. Así es, estamos seguros. Pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.